Alexa, Curso de instalaciones ¿cómo es el eléctricas, clima de hoy? capítulo 45. Aún no conozco tu Aprenderemos a ubicación. vincular Recuerda que puedes agregar Alexa tu en tu dirección a la casa configuración del para que dispositivo puedas desde la controlar mente un Alexa. foco Mientras tanto, desde ¿de qué este ciudad quieres conocer el accesorio. clima? Vas a decir, Oaxaca. Alexa, enciende el En foco. este momento en Oaxaca de Juárez, Alexa, apaga México, el es foco. 62 grados Primeramente Fahrenheit con tenemos cielos que mayormente vincular soleados. este El dispositivo. pronóstico de hoy indica que Aprende habrá intervalos viendo este nubosos, con video. máximas de ¿Cómo 76 vincular grados y el mínimas de dispositivo 47 Alexa? grados. Estuve Curso de pensando que instalaciones podría hacer eléctricas, algo para capítulo ayudarte, 45. ¿sabes? Como primer paso, vamos a entrar a al Play Store o App Store, dependiendo de tu dispositivo. Ya estando dentro de la tienda de aplicaciones, vamos a buscar la aplicación Alexa o Amazon Alexa. Seleccionaremos la primera opción y la instalaremos. Esto puede tardar algo. Ya que está instalado, le damos a abrir. Dentro de la aplicación nos abrirá una interfaz. Nosotros escogeremos, en caso de no tener una cuenta de Amazon, tendremos que hacer una nueva cuenta. Entonces le damos en crear nueva cuenta en Amazon. Pondremos nuestro nombre, algún correo electrónico y también alguna contraseña que no se nos pueda olvidar. Entonces le damos en crear nueva cuenta en Amazon. Pasaremos por un CAPTCHA para registrarnos. Lo tendremos que rellenar y ponerlo correctamente, si no, no nos dará el acceso. Ya que hayamos instalado este, le damos en continuar. Nos pedirá un código que nos mandó el correo que agregamos para registrarnos. Ahí nos dará un código y lo escribiremos en el recuadro que aparece ahí. Podemos checar en la bandeja de nuestro correo y ya nos llegó ese código. Entonces debemos escribirlo en el recuadro. Ya que ya hemos escrito el código en el recuadro, le damos en verificar. Nos pedirá también añadir un número telefónico para que no sea una contraseña temporal, por lo cual lo daremos. Si no, no podemos avanzar en la instalación. Al número telefónico que dimos, nos llegará un código en un mensaje que pondremos en el recuadro de la siguiente pantalla de la aplicación. Ponemos el código y le damos en crear nueva cuenta de Amazon. Nos dará la bienvenida Amazon Alexa, le damos en el botón que dice aceptar y continuar. Nos sale una pantalla donde dice que Alexa está diseñada para mantener los datos privados, así que lo que debemos hacer es picar el botón en azul que dice continuar. Nos hace la pregunta, ¿quieres vincular un dispositivo? Por lo cual le damos en sí, en el botón. Nos pregunta también si queremos permitir el acceso a la ubicación. Y le damos el botón que sí. Nos pregunta a nuestro celular si quieres que Amazon Alexa ocupe la ubicación. Nosotros le ponemos la primera opción que dice mientras la app esté en uso. Se pondrá a buscar dispositivos y en este caso, como no encontró, nos pregunta qué tipo de dispositivo vamos a vincular. Conectamos nuestra Alexa de una vez y encenderá solo con la energía eléctrica. Revisaremos qué tipo de dispositivo vamos a instalar. En este caso es un Echo Dot. Entonces escogeremos en el listado donde dice Echo, Echo Dot y Echo Plus y más. Nos pregunta si el dispositivo está conectado y está con la luz anaranjada. Si en ese caso no está el dispositivo en la luz anaranjada, vamos a apretar directamente firmemente el botón que tiene un punto hasta que el Alexa entre de modo configuración y se ponga la luz naranja.
Modo de configuración activado. Sigue las instrucciones que aparecen en la app de Alexa. Ya que esta luz está en naranja, en la aplicación le daremos en el botón de sí para seguir con la vinculación de Alexa. Buscará el dispositivo. Debemos encontrar el dispositivo con su número de modelo, que en este caso es Echo Dot 66F. Le daremos clic en el nombre para seguir con ese proceso. Ahora buscará alguna señal de internet inalámbrica o Wi-Fi. Ya que encuentre algunas redes, seleccionaremos la red que tenga nuestra casa y le ponemos la contraseña de la red Wi-Fi de la casa. Damos clic en el recuadro donde dice guardar contraseña. Después le damos en el botón conectar. Esperamos algunos segundos para que se conecte a Wi-Fi. Alexa cambiará su luz de anaranjado al color azul. Así también la aplicación nos dirá que estará listo y Alexa también hablará que está lista. El Echo está listo. Le daremos continuar. Nos sale un listado de idiomas. En este caso escogeremos el idioma español. Puedes también escoger otro idioma. Nos preguntará en qué habitación estará instalada, por lo cual nosotros escogeremos la sala. Puede ser en cualquier lugar de la casa. Le damos en el botón continuar. Pondremos nuestro nombre y apellido para que nos identifique Alexa. Le damos en el botón aceptar y continuar. Podemos configurar el ID de la voz para que nos reconozca. También lo podemos omitir. En este caso lo omitiremos, ya que se puede configurar después. Si lo omitimos, le damos en el botón omitir que está en la esquina superior. Nos dice que si omitimos, no nos podrá identificar en la voz, llamarnos por nuestro nombre. Le ponemos en sí omitir, ya que lo podemos configurar después. Nos pregunta dónde está ubicado nuestra Alexa. Aquí nos pide la dirección, puede ser que la pongamos o no. Va a preguntar si queremos omitir, si se puede omitir y después agregarlo en la configuración. Nos da la bienvenida de nuevo a Alexa, pero esta vez nos muestra un video. Podemos verlo o omitirlo. En este caso lo omitiremos. Le damos en el botón omitir. Nos sale una pantalla donde nos ofrecen Amazon Prime. Solamente le damos no, gracias. Nos trae la pantalla de empezar con Alexa. Le damos en el botón que dice vamos. Hola, es un placer. Alexa ya está vinculada a nuestra cuenta, por lo cual solo nos dará una introducción de lo que podemos hacer con Alexa. Empecemos. Cuando quieras hablar conmigo, solo tienes que decir mi nombre. Prueba a decir, Alexa, ¿cómo está el clima en Ciudad de México? Así Alexa, tendríamos vinculada a Alexa, ¿cómo es el clima de hoy? Preguntándole las cosas que necesitamos, como el clima, la hora. Recuerda que puedes agregar tu dirección en la configuración del dispositivo desde la app de Alexa. Mientras tanto, ¿de qué ciudad quieres conocer el clima? Oaxaca. En este momento en Oaxaca de Juárez, México, hay 62 grados Fahrenheit con cielos mayormente soleados. El pronóstico de hoy indica que habrá intervalos nubosos, con máximas de 76 grados y mínimas de 47 grados. Estuve pensando que podría hacer algo para ayudarte, ¿sabes? Puedo ayudarte mejor si conozco tu voz. Alexa, ¿así? Para. ¿Cuál es nuestro próximo video? En el próximo video, capítulo 46, aprenderemos a vincular focos inteligentes con Alexa. Le diremos, Alexa, prende el foco de la recámara. Alexa, apágalo. Como ya vinculamos Alexa a nuestro internet, este será el próximo video. Vincular focos inteligentes con Alexa. No te lo pierdas. Aplícalo en tu casa. Súbete a la tecnología. Muy bien. Alexa, apaga el foco de la recámara. Muy bien. Coméntanos si te ha gustado el video.
o si tienes alguna duda. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos.